principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, ha mantenido los primeros compases de la sesión, un rebote del 1,06% que le permitía superar los 7.900 puntos, ajeno a la rebaja aplicada por los bancos griegos por Moody's y algunas informaciones sobre problemas de capitalización de bancos europeos. Los ministros de Economía y gobernadores centrales mundiales, entre ellos los del G20, se reúnen en la sede central del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington para analizar la situación económica y las posibles medidas a tomar para estimular la recuperación económica. Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Otro de los asuntos de atención de este día es que el Consejo de Administración de Radio Televisión Española votará hoy por unanimidad y en reunión extraordinaria contra su propia decisión de ejercer el control de los informativos de la cadena pública. El alud de declaraciones, protestas y peticiones de dimisión ha llevado a los consejeros a reconsiderar la medida adoptada hace tan solo unos días que le permitía acceder al programa informático News, una forma de supervisar la escaleta y el contenido de los telediarios. Es viernes y como cada semana llegan los estrenos de cine. Entre ellas destaca la española No habrá paz para los malvados, que supone el regreso a la gran pantalla de José Coronado. El inspector de policía Santos Trinidad está siguiendo la pista de una joven desaparecida cuando de repente queda involucrado en un tiroteo. Aunque logra sobrevivir, se encuentra con un resultado nada apetecible: tres cadáveres y un testigo que se le escapa entre los dedos. Es viernes, es 23 de septiembre. Comenzamos con titulares. Facua Consumidores ha realizado un estudio comparativo sobre las tarifas de inspección técnica de vehículos en las 17 comunidades autónomas, con diferencias de hasta el 143%. Los puertos gallegos aspiran a ser un punto logístico. El presidente del Gobierno de Galicia ha afirmado que estos puertos pueden ser un punto entre Europa y el Pacífico. La directora argentina Ana Caz ha presentado en San Sebastián la amable comedia Los Marcianos, protagonizada por Guillermo Francella y Arturo Puig. El Consejo de Administración de Radio y Televisión Española vota hoy por unanimidad y en reunión extraordinaria contra su propia decisión de ejercer el control de los informativos de la cadena pública. El alud de declaraciones, protestas y peticiones de dimisión ha llevado a los consejeros a reconsiderar la medida adoptada hace tan solo dos días, que les permitía acceder al programa informático News, una forma de supervisar la escaleta y el contenido de los telediarios. Durante todo el día de ayer se sucedieron las reacciones públicas. El presidente del PP, Mariano Rajoy, celebraba que el Consejo de Administración haya decidido anular su decisión de que sus miembros puedan tener acceso a ese sistema de producción de informativos y ha afirmado que rectificar es de sabios. Durante su visita que efectuaba Lorca, se refería así a la decisión de reconsiderar y anular la decisión sobre el acceso al sistema de producción. Pues no, la verdad es que no lo sé. Supongo que habrán pensado, seguramente con razón, que la mejor decisión es esta segunda y por tanto hay que celebrarla. Rectificar es de sabios y yo me alegro mucho. ¿Conocía usted esa propuesta, señor Rajoy? ¿Es el modelo que usted defendería para la televisión pública? No, yo para la televisión pública defiendo la neutralidad informativa y que no esté a las órdenes de ningún gobierno. Eso es exactamente lo que yo defiendo para la televisión pública y lo que me gustaría que hubiera en España. Continuamos en clave política. El asunto de los ERE sigue protagonizando la actualidad de Andalucía. El Partido Popular ha denunciado que la Junta ha ocultado nombres de altos cargos del PSOE implicados en esta trama. La portavoz popular, Rosario Soto, ha destacado que existe un interés político en la investigación interna de la Junta, omitiendo nombres. Además, ha calificado de cinismo la actitud del gobierno andaluz al mostrar ahora su apoyo a esta investigación. El Partido Popular Andaluz ha denunciado que la Junta de Andalucía ha ocultado nombres de altos cargos del PSOE y que monta a su conveniencia los expedientes de la instrucción interna sobre el fraude de los expedientes de regulación de empleo. La portavoz del PP de Andalucía, Rosario Soto, ha señalado que existe un interés político en la investigación interna de la Junta y que durante el desarrollo de la misma se van perdiendo nombres de destacados dirigentes socialistas. Además, ha asegurado que la instrucción de los informes por parte de la Junta es un fraude y que se omiten datos a la juez cuando los documentos se nombran a responsables políticos del PSOE. Estamos convencidos
de que se va montando siguiendo un interés político. ¿Qué quiero decir con esto? Que los expedientes se están montando a conveniencia, los expedientes de la instrucción interna de la Junta de Andalucía. Y estos expedientes que se van montando a conveniencia, resulta que por el camino se van perdiendo nombres de destacados dirigentes socialistas. Asimismo, Soto ha calificado de cinismo político la actitud de la Junta, mostrando ahora su colaboración, porque intentaron hasta el último minuto no dar toda la información que solicitaba la juez. Además, Soto ha destacado que el Gobierno andaluz intentó ocultar las actas del Consejo de Gobierno, lo que provoca que se haya ralentizado la investigación. Por eso afirmaba, y lo reitero, que es un gran cinismo político y, si me permitís la expresión, una falta de verdad, de vergüenza absoluta, el afirmar que están colaborando con la justicia y que van a enviar las actas sin quitar ni una sola coma. Por favor, los ciudadanos no somos tontos, los andaluces no somos tontos. Sobre el hecho de que la consejera de Presidencia, Mar Moreno, asegurara el pasado miércoles que la voluntad del presidente de la Junta es enviar a la juez el 100% de las actas sin incluir ni una coma, Soto ha considerado que estas declaraciones suponen una falta absoluta de vergüenza y un gran cinismo político. Facua Consumidores en Acción ha elaborado un estudio comparativo sobre las tarifas máximas de la inspección técnica de vehículos de las 17 comunidades autónomas, importes cuya diferencia alcanza el 143% en turismos de motor diésel y hasta el 247% en motocicletas y ciclomotores. Facua ha dado a conocer el último estudio anual sobre las ITV. La subida media que se ha producido con respecto al año 2010 es del 1,3%. A esas tarifas que establecen las propias comunidades hay que sumar la tasa de tráfico fijada por el Ministerio del Interior en 3,60 euros. Las comunidades donde más ha subido el precio son Asturias, seguida de Navarra. La Comunidad Valenciana vuelve un año más a tener las tarifas más elevadas. Hemos detectado diferencias de hasta el 143% en turismos y hasta el 247% en las ITVs de motocicletas y ciclomotores. El precio de una inspección oscila entre 25,42 € en Extremadura para cualquier turismo, hasta cerca de 62 € que cobran en la Comunidad Valenciana por pasar la revisión para un turismo de motor diésel. Este año nos hemos encontrado con un incremento medio leve del 1,3%, es decir, no ha habido grandes subidas a nivel global, aunque alguna comunidad autónoma sí ha aplicado un enorme incremento. Es el caso de Asturias, que ha subido la ITV nada menos que un 8,8%. Uno de cada tres escolares sufre problemas de visión, aunque no siempre se detecta. Según un estudio de colegiados de Andalucía, esto supone también un factor para el fracaso escolar. Los pequeños están sometidos ahora de exposición a libros y ordenadores, así como a otras actividades, y en caso de tener problemas de visión se complica. Lo más recomendable, según los expertos, es hacer revisiones semestralmente como mínimo. Cerca del 30% del fracaso escolar se produce por problemas de visión. Así lo ha anunciado el Colegio de Ópticos Optometristas de Andalucía. Según la entidad colegial, a lo largo del día los menores someten su visión a un elevado número de tareas, como leer, estudiar, hacer deporte, utilizar ordenadores o videojuegos. Esto supone que sus ojos trabajen a pleno rendimiento durante toda la jornada. Entonces es importantísimo, ahora que empieza ya el nuevo curso, hacer una labor de prevención y hacer una revisión, un chequeo previo a este comienzo del curso, ¿no? Parpadear en exceso, adoptar posturas anormales durante el estudio, lágrimas o dolor de cabeza o la falta de concentración son algunas de las señales que pueden indicar que existe un problema de visión. Y a partir de ahí, sobre todo, estar atentos a problemas que los como padres podamos observar a nivel de dolor de cabeza, a nivel de que se acerque mucho al texto a la hora de leer o a sus tareas, picor de ojos, etcétera, etcétera. Es decir, estar un poquito atento y ante cualquier alerta inmediatamente
hace una labor de prevención. Por eso, desde el Colegio de Ópticos insisten en la importancia de que los niños, aunque no manifiesten síntomas, acudan a una revisión visual, sobre todo con el comienzo del curso escolar. Lo bonito sería que cada semestralmente, por lo menos esa es nuestra opinión, semestralmente se haga un chequeo a los niños, ¿no? Y a veces se acude cuando muchas veces ya el problema ya ha dado la cara y ya se ha detectado. A veces estamos a tiempo y otras veces un poquito tarde, pero lo bonito de esto es que hay una sistemática y hay una revisión previa, sobre todo al principio de curso, esta es la época ideal. Y sistemáticamente, aunque el niño no se queje, semestralmente le hagamos un chequeo. En este sentido, ERCE aconseja la realización de un examen de rendimiento visual a todo niño que tenga un bajo rendimiento escolar y en caso de tener un problema de visión binocular, realizar un programa de terapia personalizado. A través de estos entrenamientos se enseña al niño cómo tiene que ver o percibir, desarrollando las habilidades visuales no adquiridas. Y la vuelta de las vacaciones también trae consigo otras consecuencias que hay que afrontar. Si a consecuencia de la crisis disminuyeron, de nuevo se ha experimentado un repunte. Les hablamos de los divorcios. Un estudio pone de manifiesto que el otoño trae consigo problemas conyugales. Hay quien lo resuelve y hay quien pone punto y final. Con la finalización de las vacaciones llegan también los problemas en las relaciones de pareja. El cambio de rutina y pasar más tiempo juntos provoca más discusiones en el seno familiar. Esa falta de entendimiento que se produce en los meses de verano pasa a convertirse en demandas de separación cuando llega septiembre. Así se demuestra en los despachos de abogados, donde casi el 80% de las rupturas se tramitan al terminar las vacaciones. Sí, claro. Por supuesto. Naturalmente que sí. Aunque se ven todo el año, pero con mayor intensidad. Lo mismo que pasa en otras épocas, que son más cortas también. Y no solamente divorcios, sino posiblemente también uno se puede dar más cuenta en la convivencia, ¿eh? Pero bueno, cuando hay una mala base, cualquier época se puede dar. No, yo no conozco. Yo es mío y hace muchos años. Aguanté, hoy no se aguanta y no se debían de aguantar. Porque yo he aguantado mucho en mi vida. Anda, a ver. Y al final me fuera a quedar con dos niños y tuve cinco. Y pasándolo más. Así que yo lo de divorcio veo que si se separan porque no se puede arreglar las cosas, es lo mejor que hay. Y caso de eso, pues sí, tendrá que haber, claro, porque hoy no se aguanta. Hoy no se aguanta esas cosas. Muy bien. Muchas gracias. Ni los malos tratos, ni nada, todo eso lo he sufrido yo. Yo tengo la cara señalada y... Hombre, no, bueno, yo creo que sí, porque al estar juntos chocan más, se choca más, hay más tropiezos, ¿eh? Y entonces, pues claro, por ahí viene el tropiezo, vienen los roces y el mal humor y todo ese rollo que viene, ¿no? Probablemente sí, ¿no? No es lo mismo estar 10 horas juntos que 24 horas juntos. Supongo que sí, no lo sé. Como soy soltero, pues no puedo decir nada al respecto sobre los matrimonios. Pues yo creo también que la gente a lo mejor los veranos se deslocan por ahí y ven otra gente que le gusta y entonces entra a hablar, entre comillas, pues, no me extraña. Yo no conozco a nadie porque precisamente él y yo llevamos ya 48 años casados y hemos pasado muchos veranos. Y es que separarse es caro, pero ni siquiera la crisis económica ha conseguido frenar el número de divorcios en España. Las rupturas matrimoniales aumentaron el año pasado en 4 puntos, con más de 110.000 parejas que pusieron fin a su relación. Las rupturas tienen lugar normalmente entre los 40 y los 49 años y después de unos 15 años de relación, según los datos publicados por el INE. Numerosos matrimonios españoles empezaron su relación a los 17 o 18 años y cuando llegan a los 40 sus expectativas de vida han cambiado radicalmente. Los principales motivos de las separaciones son la falta de comunicación, el aburrimiento y las expectativas poco reales. Les exigimos a nuestras parejas que sean buenos padres, excelentes amantes, grandes profesionales y que lleven un buen sueldo a casa. Así que en el aire queda otra pregunta para una futura encuesta. ¿Somos demasiado exigentes?
Los puertos gallegos aspiran a ser un punto logístico y en Europa el Océano Pacífico. El presidente del Gobierno Autónomo de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que estos puertos pueden ser un punto estratégico de concretarse una alianza en el Canal de Panamá, un objetivo en el que aseguró trabaja su administración. El presidente de Galicia promueve en Panamá el valor logístico de los puertos de su comunidad. De concretarse una alianza con el Canal de Panamá, un objetivo en el que Feijóo aseguró que trabaja su administración, los puertos gallegos se convertirán en un punto logístico entre Europa y el Océano Pacífico. Trasladar a las autoridades del canal que hay un contacto, un gran puerto que es los puertos gallegos, de conexión entre el Océano Atlántico y el norte de Europa y la Europa mediterránea. Conformar Galicia, los puertos de Vigo, de Coruña y de Ferrol, de Marín y de Villagarcía como un punto de entrada de mercancías y como un punto logístico entre Europa y el Océano Pacífico a través del Canal de Panamá. Actualmente el gobierno de Galicia invierte 1.000 millones de euros en los puertos gallegos, lo que les permitirá mayor capacidad logística para 2014, que es cuando finalizará la ambiciosa ampliación del Canal de Panamá. La ampliación de la vía interoceánica panameña beneficiaría a Galicia porque les serviría como plataforma para atender el mercado latinoamericano en la conexión con el norte de Europa y la Europa mediterránea. Tras su visita a Panamá, el presidente gallego partirá hacia México, donde entre otras actividades inaugurará una oficina de intercambio comercial. Y los dólmenes de Antequera, candidatos a Patrimonio de la Humanidad, los promotores de esta candidatura están tomando ejemplos de otros elementos patrimoniales como la Isla de Pascua en Chile, Stonehenge y Ebury en Inglaterra para avanzar en el expediente de su declaración. Los promotores de la candidatura de los dólmenes de Antequera, en Málaga, como Patrimonio de la Humanidad, están tomando ejemplo de otros elementos patrimoniales, como la Isla de Pascua, en Chile, para avanzar en el expediente de su declaración. Según la responsable del Programa de Prehistoria del Patrimonio Mundial de la UNESCO, hay que hacer ver a la comunidad internacional la excepcionalidad de este conjunto megalítico. A la comunidad internacional hay que explicarle muy bien cuáles son las singularidades, lo único, lo absolutamente no repetible en ningún otro lugar encima de la Tierra. Y hemos querido invitar a todas esas miradas. Para ello, como nos explica la directora de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, ya trabajan en el expediente técnico que propone la incorporación del yacimiento como patrimonio de la humanidad. La experiencia que tienen en la Isla de Pascua, que ya son patrimonio de la humanidad, o la experiencia que tienen en Stonehenge, que ya lo son, o la experiencia que tienen en Karnak, que están en la lista y estamos viendo por qué, bueno, qué dificultades tienen, qué dificultades no tienen, esa experiencia lo que hacen es ayudar al expediente de los dólmenes. En ningún caso entramos en competencia porque realmente no existe. Un lugar único e irrepetible que hay que preservar para las generaciones futuras, por lo que estos días lo visitan los asistentes a la reunión internacional Sitios Megalíticos que se celebra en Málaga. La demanda que los palestinos anunciaron que presentarán ante la ONU para ingresar en esta organización como Estado de pleno derecho concentra la atención mundial. El discurso del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ante la Asamblea General está previsto para esta tarde. Abbas, ante dirigentes de 193 países, argumentará la reclamación histórica de su pueblo a tener un Estado conforme a las fronteras de 1966. El día ha llegado, la expectación en Israel es máxima y las fuerzas de seguridad están en alerta a solo unas horas de que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina presente la solicitud oficial de adhesión a la ONU como Estado. 22.000 agentes velan hoy por la seguridad en todo el territorio israelí. También en Cisjordania se percibe la expectación ante este discurso de Mahmoud Abbas en Nueva York. Por las calles de Ramallah, pancartas como esta expresan la ilusión de contar con un Estado palestino reconocido que se convierta en el miembro número 194 de la ONU. A los palestinos nos gustaría tener un Estado como tienen los demás pueblos. La autodeterminación es un derecho que tenemos. Pero como todo el mundo sabe, Israel es el niño mimado de Estados Unidos que puede hacer todo lo que quiera.
Pero también hay quien no está nada convencido de que los pasos se estén dando en el orden correcto. No hemos logrado la reconciliación nacional. ¿Cómo podemos negociar y acudir a Naciones Unidas cuando no nos hemos organizado entre nosotros? El presidente palestino va a presentar la solicitud al Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos ya ha anunciado estar dispuesto a vetar la adhesión. Abbas podría acudir entonces a la Asamblea General en busca de un estatus de Estado observador. Y el presidente de Yemen ha regresado este viernes al país después de permanecer 3 meses en Arabia Saudí, recuperándose del atentado sufrido el pasado 3 de junio en el Palacio Presidencial de Sanaa. De confirmarse la noticia, el regreso de Saleh coincide con una semana de cruentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, que han dejado más de medio centenar de muertos en todo el país. El presidente yemení Abdullah Saleh ya está en casa. El mandatario del país de la península de Arabia, que lleva más de 30 años en el poder, pasó los últimos meses en Arabia Saudí recuperándose de las quemaduras sufridas en un atentado contra su palacio presidencial el 3 de junio. Un ataque en el que perdió la vida su guardaespaldas y en el que también fue herido su hijo. Al igual que en otros países de la región como Siria o Bahrein, la ciudadanía lleva desde enero reclamando cambios y la salida de sus dirigentes, pero las autoridades responden reprimiendo a la población. En los últimos días la violencia se ha recrudecido. El alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas ha cuantificado en un centenar los muertos de las últimas protestas. El organismo internacional y varias ONGs alertan de la crisis humanitaria que vive el país, con unos niveles de desnutrición infantil y hambruna similares a los países del Cuerno de África. Y la entrada del otoño trae consigo cambios significativos. Hoy tendremos cielos nubosos en el norte de Galicia y Cantábrico Occidental con probabilidad de precipitaciones débiles, poco nuboso en el resto de la península y en Baleares con intervalos nubosos en Canarias y litoral del sudeste peninsular, temperaturas en ligero a moderado descenso en la mitad norte peninsular. En Andalucía poco nuboso, salvo intervalos nubosos matinales en el área del estrecho litoral atlántico, donde podría producirse alguna precipitación débil y dispersa, temperaturas sin cambios en la mitad oriental y el ligero descenso en la mitad occidental. La directora argentina Ana Katz presenta en el Festival de San Sebastián la amable comedia Los Marcianos, protagonizada por Guillermo Francella y Arturo Puig. Justo después del golpe seco de cine negro de Rampat, recital de Woody Harrelson, según argumento del gran James Ellroy. Un marciano, 52 años. Sí. ¿Antecedentes de alguna enfermedad? No, que yo sepa. ¿Diabetes? No. ¿Problemas del corazón? Me enamoro muy fácilmente, doctor. Voy a poner el altavoz. Es Delfina. Tu hermano está con problemas de salud. Hola, hermano. Guillermo Francella y Arturo Puig protagonizan Los Marcianos, la apuesta de la directora argentina Ana Katz en el Festival de San Sebastián. ¿Te chocan las cosas? No. Luis y Juan Marciano son dos hermanos que, como tantos otros, no se hablan y, como tantos otros también, partiendo de una misma educación, han descodificado la vida de manera totalmente opuesta. Uno hacia la bohemia y otro hacia la responsabilidad. Katz, que escribió este guión precisamente con su hermano, mantiene con corrección el equilibrio entre lo dramático y lo cómico, apostando por la acidez. Totalmente opuesta a la comedia de Katz, llega Rampart, cinta que llega aplaudida desde el Festival de Toronto y que, dirigida por Oren Moverman, no ha sido defendida por ningún miembro del equipo de San Sebastián. Woody Harrelson interpreta a un policía de Los Ángeles que tiene la agresividad cada lugar por el que pasa y que además justifica sus actos con una peligrosísima superioridad moral. Con frases como "no soy racista, odio a todo el mundo por igual", el intérprete del escándalo de Larry Flynn devora la pantalla, aunque también cede momentos de intensidad a los espléndidos secundarios, entre los que destacan Ned Beatty, Robin Wright y Sigourney Weaver. La cinta concurso ha sido recibida con opiniones divididas, entre los que han visto un enésimo retrato del abuso de autoridad y los que han disfrutado de un ejercicio de estilo de un nervio impecable. Y hoy se estrena la cinta de Enrique Urbizu, No habrá paz para los malvados. El director es el responsable de este thriller español que vuelve a contar con José Coronado, que ya protagonizó su película La caja 507, y a quien acompañan, entre otros, Rodolfo Sánchez en el papel de Rodolfo y Elena Miquel, que se mete en la piel de la juez Chacón.
La cinta cuenta la historia de un domingo cualquiera, otro más, el inspector de policía Santos Trinidad, de camino a casa, muy borracho, se ve involucrado en un triple asesinato. Pero hay un testigo que consigue escapar y podría incriminarlo. Santos Trinidad inicia la caza del hombre, emprende una investigación destinada a localizar y a eliminar el testigo. Mientras tanto, la juez Chacón, encargada de la investigación del triple crimen, avanza meticulosamente en la búsqueda del asesino. Vestía una chaqueta marrón y el pelo largo. Un hombre oscuro. Busco a Rachid. 300.000 euros. Eso hasta el momento. Ya saben que volvemos esta noche con toda la información y toda la actualidad de la jornada. Nosotros nos vemos el lunes. Que disfruten del fin de semana.